dado, iniciado desde muy joven en esta querida escuela y concretado hoy al asumir la máxima conducción de la Fuerza Aérea Argentina, también en estos mismos lugares tan llenos de gratos recuerdos. Es en estas circunstancias cuando un hombre no puede dejar de expresar su verdad, su pensamiento íntimo, aunque sea solo en apretada síntesis, culminación de una apasional. Para mí, es la...